cualquier mujer que es sublevada o que dice lo que piensa es una mujer complicada. Generalmente, ¿no? Al cachorro, o sea, menos cuántica. Porque piensa y dice lo que piensa. Pero en verdad es una mujer resuelta. Soy madre de dos hijos. Y creo que yo tengo el derecho de decidir por mi cuerpo. Y tengo derecho a decidir si quiero o no quiero ser madre. Entonces, no es suficiente. Lo que pasa es que este gobierno es progresista, entonces... Bajo ese punto de vista, como que creo que esta decisión de parte del Estado de si yo tengo que o no tengo que ser madre es extremadamente violento. Esto es un gobierno violento, dicho de otra manera, ¿no? Y al final los cantores somos buenos ladrones de ideas. Creo que todos los cantores, como que escuchamos tremendos dirigentes políticos o de momentos sociales que cantan, o sea, que dicen cosas muy bellas en las cuales uno se inspira y uno dice, esto es tema para 4.000 canciones, ¿cachai? Pero si sirve o no sirve, no lo sé. No sé si hay que pasar a otra acción, no lo sé. Porque este país ha demostrado que al final las canciones no han sido suficientes, las marchas no han sido suficientes, la buena onda no ha sido suficiente. Y la cosa se tiene que poner más ácida de frente, ¿no? O sea, la buena onda no funciona. La izquierda está más dividida que la mierda. Si el rap está dividido, la izquierda está aún más dividida. Está muy dividida. Entonces yo... Te puedo hablar como madre y como cantora. Es que... Yo creo que hay que ponerse más... O sea, creo firmemente que esto se tiene que poner más ácido. En el sentido de nosotros. En nosotros, cantores, músicos, actores. Entonces, sí, bueno, puedo apoyar Bolivia, puedo apoyar Venezuela y Cuba. Pero también hay cosas que no estoy de acuerdo. Y eso no me hace ser contrarrevolucionaria. Si no hay mujer, no hay revolución. La mujer, aunque no lo quieran, es el centro de la revolución de la casa. Sin mujer no hay hijo, sin mujer no hay economía en la casa, sin mujer no hay organización interna en la familia. Y la mujer ha sido permanentemente como invisibilizada. Me encantaría ver una Eva Morales, una Chava y una Fidela. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ese es mi gran cuestionamiento respecto a Cuba, Venezuela y Bolivia. Que se entienda que esta es una lucha universal. Es una lucha por el amor a la tierra. El amar la tierra donde vivimos, hermano. Y que suena tan hippie a la vez. Es que suena tan raro lo que uno dice. Porque suena como que... Yo siempre miré a los hippies como que amaba la tierra. Lo sentía hippie. Hasta que fui a Ecuador. Y unas panas me decían, loco, la ecología es una lucha política. Y ahí me hizo sentido la forma en que me lo planteaban también. Entonces, nada, como que... Que se entendiese tan claramente que esto va más allá de Chile. O sea, hay mucha gente que mira a la comunidad mapuche como un lugar de resistencia, un lugar de que lleva 500 años, que no es de ahora. Lleva muchos años de saqueo permanente.